Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal. No... Ahora sí, les quería comentar que este video de hoy se va a tratar de mis favoritos de 11, o sea, los favoritos de todos los hauls de 11 que hice, las cositas que más me gustaron de todo. Y nada, ¿qué les parece si dejo de hablar tanto y comenzamos? Bueno, ahora sí, les quiero comentar cuáles son mis paletas favoritas. Son bastante, bueno, no son bastantes, son, en realidad son 5, pero una no la quise poner porque siempre hablo de la misma, entonces no la quería incluir en este video. Primero les quería mostrar esta paletita, que es la de Annie Lady o Ann Lady, no sé cómo se llama. Y es así. También creo que la usé en el video donde la compré. Es así. Es hermosísima. Es una belleza. Este rojo es mi favorito, me encanta. Como siempre, obviamente que no podía faltar, aunque lo usé solamente para el video y no lo usé más, pero la amo, no la uso porque no la quiero gastar. Es esta, que es la My Nails de Pigment 1, que es esta nueva y de la que armó tanta controversia. Y bueno, estos son los colores hermosísimos. Es súper famosa ahora en todo el mundo de YouTube. Es divina. Después, esta no creo que le guste a su makeup, así que si estás mirando el video, pasa un minutito más o menos. Nada, mentira, si ni siquiera ve mis videos. Che, tengo la cara re oscura. ¿Qué onda, no? Voy a tener que arreglar un temita de las luces y ver dónde voy a acomodarme para grabar más tranquila y que no se vea tan así, tan de un lado oscuro y de otro lado clarito. Es esta paleta, que no la usé nunca acá en el canal, no la mostré nunca, pero sí la mostré en un haul. Es la de la colección de vacaciones de Kylie Jenner y es hermosa. El color que más me gusta es ese turquesa que ven ahí. Es divinísimo y el verde duocromado que está ahí abajo, miren, miren cómo cambia el color. Es hermosísima. Esta paleta todavía la vi en 11, así que sí, bueno, seguramente esta la van a conseguir. Esta también la vi en 11 en varios locales, es muy buena, pero creo que hay dos versiones. La mía es la que no tiene como estampa militar, creo que tiene la otra. Si la llego a encontrar le dejo fotitos acá. Y nada, esta es lisa, es como un colorcito piel, pero lisa. Ay, qué feo, se me ve la mitad de la cara. Voy a ver si puedo arreglarlo. Bueno, ahora ya emparejé un poquito el tono de la piel, no sé, un poquito, no tanto. Pero bueno, así se ve mejor que recién. Voy a tratar de arreglar y ya ubicar bien el lugar donde voy a estar. Lo que pasa es que yo tengo dos ventanas, una de cada lado, y de un lado da el sol, del otro lado no da, y siempre se ve raro. Y es en el momento que puedo grabar, no puedo grabar en otro momento porque trabajo, no tengo tiempo. Así que es cuando puedo. Y nada, vamos a seguir con lo que estábamos. Bueno, como era de esperar, la Mineral de Pigment 1 también es una de mis favoritas. Va, dos, porque la otra también es mi favorita, que es la naranjita, pero ya le mostré muchas veces en el canal esa y no quiero invadir siempre con lo mismo. Igual si quieren ver, tienen un tutorial, se los dejo acá arriba o acá, no sé dónde está. Ahí arriba, en la I o en la cajita de más información. Amo estos colores, son hermosos y súper pigmentados. ¡Ay! Súper, súper pigmentados. Estas cuatro paletas que les mostré son de las que más pigmentan de las cosas que yo tengo de 11, ¿no? De las paletas que tengo de 11 y son mis favoritas. O sea, dos neutras y dos que son medias coloridas, pero a mí me encantan cuando las coloridas, no sé. Porque a mí no me molesta salir con un maquillaje super drag a la calle, no sé ustedes, pero yo no tengo vergüenza, no me molesta. Quiero empezar por los ojos. Voy a tratar de usar todas las paletitas. No voy a poder usar todos los colores, pero uno de cada paletita. Yo ya me puse corrector, así que voy a empezar. Voy a hacer un look, un toquecito más jugado, porque sí. En el video anterior que le mostré mis decepciones, que en realidad no era tan decepción, sino que era una de las que menos pigmentaba de las paletas que tengo yo, les mostré un look más sencillito, así que si quieren pueden ir a ver ese video, que se los dejo también en la i. Bueno, con una brochita así media durita voy a empezar a usar este color, que es el más intenso, este color que es el más apagado de los dos, de los violetas. Ahora les voy a hacer todo. Voy a empezar a usar, a depositar.
Ahora que ya está un poco puesto ahí, parece que me dieron una piña. Bueno, voy a usar este para darle un toquecito de profundidad a eso mismo que hice recién. Como para opacar un poco. Lo voy a hacer. Con la misma brochita voy, mientras voy aplicando, voy difuminando un poquito. Así, ¿vieron cómo le dio intensidad? Lo dejó re súper morado. Ahora con una brochita más suelta voy a agarrar este color que se ve súper encendido. Que mira lo que es, mira, mira, se ve un poco violeta, como que, se ve como azul, pero en realidad es violeta, no sé por qué me está distorsionando tanto los colores. Pero bueno, vamos a difuminar los bordes donde se pueda. Lo que sí, estas sombras tienen mucha caída, como verán acá. Ay, yo soy... Tiene bastante caída, parece que me cagaron a palo, pero bueno, no importa. Eso es lo de menos, ahora limpiamos, aunque yo ya hice la piel, pero no importa. Lo limpio, no tengo problemas en eso. Bueno, ahora con una brocha mucho más sueltita parece que me cagaron a palo. Con una brocha un poco más sueltita vamos a usar esta tipo coralcita rosada y vamos a difuminar los bordes de la que pusimos recién. Bueno, ahora voy a agarrar de vuelta el color oscuro ese y voy a marcar la vez externa del ojo. Ahí, como pueden ver, y ahora voy a difuminar. Ahora con una brochita plana y un poquito de corrector, yo en este caso voy a usar este primer de Monique. Que es para los labios, pero como no me gusta como me dejan los labios, lo uso de primer para ojos. Voy a cortar un poquito. Bueno, ahora con la cuenca cortadita, voy a usar la paletita de Pink 21, este color turquesa, que me encanta, es súper lindo. Y vamos a sellar Topica. Miren lo que es eso. Pigmenta como los dioses esta paleta. Bueno, no completamos todo el párpado porque quiero usar de la paletita de Kylie este, que es un toquecito un poquitito más oscuro. Apenitas. Este es más tirando a verde, pero es muy parecido. Pero este es un toquecito más oscuro. Y voy a poner la mitad de la cuenca para que no se note. La transición de un color a otro, porque son casi iguales. El de Kylie es más brillante, o sea, es más metalizado. El otro no es tan metálico. Bueno, ahora para darle un toquecito de oscuridad voy a usar este. No necesitas cuero. Bueno. Mira qué lindos colores. ¿Viste? Es hermosa esa paleta. Esa paleta siempre está linda. Y esta también, no te confundas. Sí, amor. La mala muy grande que tiene el espejito. La del espejo. Igual que no se descae. Gracias, amor. De nada. Para que no se te caiga y no se te rompa el vidrio. Bueno, amor. Bueno, algo así. Voy a difuminar un toquecito el borde, porque no me gusta el borde marcado. Que no era un cactus completo, era un semi. Así que voy a difuminar. Igual tampoco es un tutorial, no es un tutorial, lo paso a aclarar, estamos probando la paleta. Vale, estoy mostrando cómo pigmenta mi paleta favorita. Lo que sí les sugiero, no hagan la piel antes, miren cómo me quedó, parece que me cagaron a palo. Ahora lo voy a limpiar igual. Bueno. Bueno, ahora voy a pasar a delinearme con el delineador de gatito de Pink 21, que todo el mundo conoce ya, es súper famoso. A ver si enfoca, si me salgo yo. O sea, quizás enfoque. Ahí. Yo me delineé ya un ojo, voy a delinear el otro.
Listo. Oh, quedó súper dramático, pero bueno. Después me saqué una foto para Instagram. Bueno, ahora me voy a arreglar un poquito de vuelta lo que se me manchó y me limpié. Me puse pestañas postizas y bueno, voy a usar esta paletita de Kianshu. Que no voy a usar las sombras, sino que voy a usar el rubor porque es el único rubor de 11 que tengo. Contorno no me voy a poner porque ya me puse y no tengo contorno de 11. El contorno que me puse ahora es el de la paletita de Kate y es este de Rimmel London. Se ve como sucio el maquillaje, pero no está así, no sé qué onda. Hoy la cámara me está fallando, no sé, como quedó parchudo ahí, ¿no? A ver. Es que no me quedó parchudo en la cámara, me quedó parchudo en la vida real, acá. Se ve como sucio, ¿no? No me gusta ese rubor. Lo saco de mi lista. Bueno, de iluminador que de verdad uso de 11 es este de Tejar, que es en barra. Es que en sí no tengo muchos iluminadores, no soy mucho del iluminador. Me encantan, sí, me encantan, eso no les voy a decir que no, pero no suelo usar, no sé por qué. Al día a día no uso. Tengo 3 o 4 más. Miren, este está buenísimo. Este en realidad es como vos lo quieras adecuar. Pero es hermoso. Este es en el tono 1 de los stick de Tejar. Bueno, ahora con una brochita así chatita, gordita pero cortita. Yo lo uso para difuminar abajo. Voy a usar el tono violeta, este más oscuro. Bien pegadito a la línea de las pestañas. Y ahora con una parecida a esa, pero un poquitito más larguito los pelitos, voy a difuminar con esta. Ahora de la paletita de Anilady voy a usar este color champán. Con estas esponjitas que no la usa nadie, yo las uso para colocar la sombra en el lagrimal. Primero porque son puntuditas y segundo porque le agrega más fuerte a la sombra. Ven, ahora un toque perlita, quito en la ceja. Un poquitito para iluminar la ceja apenas, no me puse mucho. Ahora los labios, labiales líquidos que secan en mate. Tengo estos dos que son mis favoritos de últimamente, digamos, son mis favoritos. Que son estos dos, uno de Mace y otro de Baolishi. Pero creo que combinaría mejor el de Baolishi. Bueno, hay que esperar que se seque porque está muy brillante todavía, pero es en mate. Y bueno, bellezas, este es el look terminado. Y bueno, amores, hasta acá el videito de hoy. Los invito a que me sigan por mi Instagram, que se los dejo en la cajita de más información. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Denle muchos likes y comenten qué videos quieren ver allá en la cajita de información. Así yo los voy a estar haciendo. Y nada, ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Chao.